frente o de espalda. Ameliyat bir çözüm değil. Sağlıklı beslenmediği sürece yeniden kilolama riski var. 5 sene sonra, 10 sene sonra ideal kilosunda kalmaya devam edecek mi? Bu meçhul. Tamamıyla beslenmesi. Lise Teneske Komer Sarılı abi. Söyledik iki kere Komer baklava. Lise Teneske Aprender ve bir Sarılı abi. Por eso no tienes que comer con ideas chatarras. Hola, buenas tardes. Estamos acá después de la operación de Linda. La habitación de la nuestra médica nutricionista, señorita Nurifer. Linda, después de la operación se ve muy bien. Sí, hoy primer día. Pero está muy bien, no tiene ningún dolor. Estamos acá para explicar cómo tenemos que hacer después de la operación, qué tiene que comer, qué no tiene que comer, cómo tiene que cuidar a su salud. Más que todo, antes que todo, tienen que aprender alimentarse cosas saludables. No tienen que comer, como digamos, comidas chatarras, fritas, esas cosas ya no tienen que comer mucho. De acá, la nutricionista nos dio dieta de primer 15 días, dieta de segundo 15 días. Y qué tiene que comer, qué no tiene que comer. Todo hemos escrito en español, día por día. También acá tenemos unos análisis de sangre. Eso tienen que hacer ella cada 3 meses y nos tienen que mandar resultados para ver si alimenta saludable o no. Ya vamos a entender con esos. Ahora la nutricionista va a explicar todas las cosas a ella y yo voy a traducir. En sonunda 20 ile 25'in arasında olması gerekiyor. Linda, tú tienes 117 kilos ahora. Sí. Y acá tienes todos los resultados. Hemos medido con una máquina especial. Masa corporal 44.6. Eso tiene que ser de 20 a 25. Sí. Pero va a ser. Tu peso igual tiene que ser máximo 65, mínimo 52, medianamente tienes que tener 60 kilos, 59, 60. Luego tu cuerpo tiene 50% músculos y no es mal eso, resultado 50%. Soy una chica. Claro, sí. Tienes 47% grasa. Y por esas grasas que tienes 47%, y tu edad 34, tu edad metabólica 46. Eso va a bajar, no te preocupes. Y de todas las grasas, tienes más que 25 kilos, y parte barriga hacia arriba, esa parte, tienes más que 25 kilos. 4 kilos tienes cada brazo. Y 10 kilos tienes cada piernas. Y grasa que tiene dentro de tus órganos, 13, eso tiene que ser de 1 a 13, tienes que bajar hasta 1. Eso. Ahora es 13, tienes que bajar hasta 1. Eso es tu resultado. Y más, tienes 38% líquido tu cuerpo. Se ve que no te gusta tomar agua. İki berrak sıvı dedik, iki hafta sürecek. İçerinde tanecik dahi bulunmayan sıvıların çıkışını bilmiyorum ama bizim sağlayabildiğimiz minimum ihtiyaç 60 gram. Bu 60 gramı daha besin. Tenemos una alimentación de primer etapa de un mes. 15 días, primer 15 días, tienes dieta de líquido. Solamente tienes que tomar cosas líquidas. Proteína, agua, compota. Y voy a explicar todo ahora. Segundo 15 días tienes dieta de puré. Y segundo 15 días ya vas a empezar a comer sólido. Pero primer 15 días nada sólido. Ni pastillas que estás tomando. Si necesitas tomar pastillo, tienes que triturar el pastillo, luego tienes que tomar. Y primer
tu cuerpo necesita 60 gramos de proteína por día. Y de esos 60 gramos, 30 gramos nosotros te vamos a dar con nuestras proteínas, esos sobrecitos de proteínas. Uh-huh. Otros 30 gramos vos vas a alimentar. ¿Con qué vas a alimentar? Con cosas que tienen proteína. Por ejemplo, caldo. Caldo de pollo, caldo de ternera tiene mucha proteína. Otros 30 gramos vas a completar con tu alimentación. Por eso tienes que cuidar mucho y más carbohidrato. Tienes que tomar muchas cosas que tiene proteína. Primer 15 días tienes que tomar esas sobrecitas. Mitad del paquete a la mañana, otra mitad en la noche tienes que tomar. Con 200 mililitros agua o leche sin lactosa. Muy importante ese detalle, leche no tienen que tener lactosa, porque si no te va a hacer peor. Okay. Y primer dos semanas te estamos diciendo eso porque tienes muchos gases en tu estómago. Por eso mitad tomamos. Segundo 15 días vas a empezar a tomar paquete entero. Y con 300, 400 mililitros de agua, depende de tu gusto. O sea, lo más uh-huh. importante es consumir esas proteínas. El detalle de agua te dejamos a ti. Uh-huh. Tienes que tomar caldos sí o sí. Uh-huh. Primero 15 días, segundo 15 días. Segundo 15 días puedes triturar carne de pollo, carne de ternera. Uh-huh. Y es muy importante tomar kéfir, no sé si sabes qué sí. es kéfir. Kéfir o yogur neutro, sin sabor. Okay. Yogur sin sabor. Porque nosotros generalmente, uno de cada dos pacientes, después de operación tienen estreñimiento. Y siempre me llaman, dicen estoy muy mal, ¿qué puedo hacer? Eso porque falta probiótica. Okay. Todos los días sí o sí una probiótica. Puede ser kéfir, puede ser yogur neutro. No puedes comer frutas primeras dos semanas, por eso tienes que hacer compota, o sea, frutas hervidas sin azúcar. Y compota y probiótica, yogur neutro, caldo y proteína. Segundo 15 días ya vamos a empezar a comer sólidos. Y caldos puede ser, por ejemplo, caldo de pollo, puede ser pollo batido o triturado. Y con caldo, y puede ser ternera triturado con caldo. Segundo 15 días, carne de ternera es recomendable comer carne molida, digamos carne triturada, no es carne entero, pedacitos, no es recomendable. Después de segunda semana, tienes que comer huevo duro, pero huevo duro tienes que hacer 5 minutos, no más que 5 minutos, porque si no se va perdiendo su proteína. Vale. Queso light, queso blandito, no es queso duro, es con grasa. Y puede ser, hay una marca de Filadelfia en España, sí. puedes comer eso queso, tienes que comer uh-huh. mucho queso porque tiene proteína también. Okay. Cuando comes pollo, tienes que sacar la piel porque tiene mucha grasa. Igual pescado también puedes comer, pescado también tienes que sacar la piel. Y tienes que tomar litro y medio agua por día, sí o sí. Tienes que caminar una hora por día, sí o sí. Uh-huh. Y un mes no puedes tomar té, dos meses no puedes tomar café. Y caminar muy importante, tomar agua, no olvides. Muy importante para ti. Algunas cosas que son prohibidas. Son verduras crudas, por ejemplo, tomate, tiene mucha acidez, no puedes comer. Todos tienen que ser hervido, cocinado. Naranja no puedes, mandarina tampoco, limón tampoco. Y comidas con muchos condimentos no puedes comer. Y primero tienen que tomar probiótica todos los días. Una semana vamos a ver si tiene estreñimiento o no.